Oiga, vámonos ahora a Movimiento Ciudadano. ¿Qué opina el dirigente estatal Antonio Carreño del informe, de los informes que está rindiendo casi por cumplir su primer año de gobierno, Alfredo Ramírez Bedoya? La cifra más alegre, la que más gusto nos dio acompañar con un programa y con unas aplausos fue este compromiso del gobernador a promover el derecho a decidir. Si lo tomamos como una segunda ocasión, lo comentó cuando presentó el programa de desarrollo integral, lo vuelvo a comentar ahorita, pues lo tomamos como promesa de campaña, reconocemos el esfuerzo y reiteramos que para ese punto en específico están aquí nuestros más de 85 mil votos para que sea una realidad el derecho a decidir. En los otros aspectos del informe, pues tenemos áreas de oportunidad, reconocemos, como lo hemos dicho, dos temas muy puntuales, que además lo hago con conocimiento y con respaldo de nuestros alcaldes, el ejercicio del FESPOR, donde sí llegaron los recursos en esta administración en su totalidad y se han ejercido de manera correcta. La creación del Fortapaz, y digo creación porque todavía no está ejercido el recurso, reconocemos la idea, la iniciativa que está creado el recurso, pero será mi tarea contenta cuando se lleve a cabo los recursos del Estado. Los municipios hicieron su parte, estamos en espera de que se complete con los recursos del Estado y de ser así, lo añadiremos a la lista de reconocimiento de logros del gobierno del Estado.